muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a este medio de comunicación, a don Eduardo, gracias por la cobertura. Nosotros creemos que esto solo lo que refleja es la represión que hay en contra de todo el sector organizado del pueblo hondureño, la instalación de una dictadura en este país que no permite que se critique, que se diga nada. Nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad. Presentamos nuestros documentos en tiempo y forma, fue aprobada la licencia. Ahora, por las denuncias que hemos hecho del mal manejo que hay con los fondos de Educa Todos, han interpuesto contra nosotros toda una campaña de persecución y más que todo el mensaje que se le quiere mandar al pueblo hondureño, que aquí a quien diga algo se va a callar, que aquí quien denuncie va a tener que enfrentar consecuencias, pero nos tiene sin cuidados, andamos interponiendo los recursos legales que corresponden. Sabemos que ellos han violentado la ley, pero estamos tranquilos y vamos a seguir con los recursos y sobre todo no nos vamos a callar. Vamos a seguir con las denuncias y vamos a seguir con la lucha. Jaime, el día de hoy está usted pues poniendo la denuncia que lo han despedido aquí en el CONADE. Claro, el día de hoy pues venimos a pedir la supervisión y la opinión del CONADE porque ya antes habíamos venido y ellos han manifestado que en efecto están violentando la ley. No nos permitieron ni siquiera recursos de defensa, sino que simplemente nos aplican una sanción violentando todo estamento legal. Por eso estamos tranquilos, sabemos que este caso, aunque lleve tiempo, este caso se va a ganar. Quienes están violentando la ley son las autoridades que no quieren que en este país se diga nada. ¿Por qué lo despiden supuestamente las autoridades de la departamental? Solo demuestra la debilidad que ellos tienen, la fragilidad de este sistema y sobre todo, solo es el mensaje que están mandando que no quieren que se diga nada. No llegó a trabajar usted, se le quitó la licencia, tenemos conocimiento, incluso usted nos mostró el documento, no llegó a trabajar, usted trabaja en el Instituto Higuera. Correcto, se interpusieron los recursos que en base a ley corresponden para pedir la nulidad de las notificaciones y de las audiencias de descargo porque eran nulas. Tenemos todos nuestros documentos en orden, pero ni siquiera eso se le dio trámite, simplemente se procedió al despido y lo que nos parece sospechoso es la prisa que tienen, es la celeridad con que actúan en estos casos. Sin embargo, no actúan contra quien celebró el cumpleaños con el dinero de Educa Todos, no actúan con quienes han dilapidado más de 30 millones de lempiras en Educa Todos, contra ellos no actúan, sino que actúan contra quien denuncia. Por esta razón, pues el mensaje nuevamente al magisterio, compañeros, organicémonos, esto no desmoraliza, más bien nos da más fuerza porque tenemos la razón. ¿Sigue siendo el presidente del COPEN? ¿Lo permite los estatutos del COPEN? Claro, nosotros lo que no podemos hacer es vender la dignidad de una organización o vender la dignidad de una persona. Cuando una persona se calla por una amenaza o se calla porque si no lo van a correr en un trabajo, pierde la dignidad. Una organización que no denuncie, una organización que sea cómplice de los actos de corrupción que es el gobierno, se vuelve cómplice y en este caso eso no lo será el COPEN. Muchísimas gracias a Jaime Rodríguez, presidente del COPEN. Él sigue siendo el presidente, los estatutos lo permite y como dirigente magisterial asegura que no se va a callar ante este hecho que lo han despedido del sistema educativo. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.